esta feria Vamos 2022 estamos muy entusiasmados de presentar nuestra nueva serie de pala retro HMK 102B K4. Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Esta serie K4 ya recibió dos premios de diseño a nivel internacional. Lo primero es Red Dot Design Award, lo segundo es IF Design Award. Ambos son de Alemania. Esta máquina en América Latina va a tener un motor John Deere TR3 de inyección mecánica. La transmisión va a ser Auto Power Shift 6 adelante, 3 atrás con la marca Turner. La bomba hidráulica va a ser Bosch Rexroth de caudal variable. El eje delantero va a ser la marca Hydromec con nuestra propia marca y el eje trasero va a ser con la marca ZF. Quizás una de las novedades más importantes que vemos en esta máquina es el diseño de capot del motor. Como pueden ver, es un diseño que refleja la agresividad y el diseño estético de la fuerza de Hydromec. Vemos un balde 6 en 1. Es un balde que tiene multifunción. En esta configuración, esta máquina tiene la opción de horquillas. Cuando miramos hacia arriba de la máquina, utilizamos las luces de LED. Como otra novedad en esta serie, utilizamos las barras rojas donde las luces de LED están montadas y las luces de LED se pueden deslizar a través de las barras. El eje delantero tiene una especificación de Limited Slip Differential, antipatinaje. En los terrenos muy difíciles, el operador siempre va a tener una mayor tracción. En ambos lados, las escaleras van a tener una iluminación de LED para tener una mayor seguridad laboral. ¿Sí? En el eje trasero utilizamos la marca ZF con cuatro planetarios, mayor tracción y tiene bloqueo diferencial como estándar. Vemos acá nuestra unidad de filtros de aire acondicionado. Como podemos ver, como es una máquina con equipamiento full, esta máquina trae un brazo telescópico que agrega un alcance adicional 1.2 metros, trae una línea para martillo. En nuestra serie K4, como estamos en Europa con estabilizadores verticales, y en esta máquina tenemos Hydraulic Side Shifter, o sea, el deslizamiento hidráulico. El operador, sin salir de la cabina, va a apretar un botón y esta unidad completa va a desplazar hacia otro lado hidráulicamente. Y en esta serie también el cierre de pluma es hidráulico. Entonces el operador, sin salir de la cabina, apretando un botón, va a bloquear, va a cerrar la pluma hidráulicamente en este lado. Bueno, aquí estamos en la cabina de K4, es una cabina muy amplia y espaciosa, cuenta con certificados de ROPS y FOPS, tiene aire acondicionado y calefacción como estándar. Hemos bajado la altura de la consola delantera y por el nuevo color claro que utilizamos en todos los trims de la máquina, ahora mismo naturalmente es más iluminada la máquina. Hablando del volante, se puede ajustar tanto en la altura como la profundidad, ¿sí? Cuando yo empiezo a girar, el volante se levanta automáticamente, ¿sí? Eso es el diseño único y muy original de Hydromec que ofrecemos como estándar en esta nueva serie de K4. La otra novedad más importante en esta serie es los joysticks integrados en el asiento, ¿sí? Así que el operador va a tener un único punto del control de cargador y excavadora en el asiento integrado.
y los botones que se encuentran en los joysticks tienen muchas funciones muy útiles. Por ejemplo, FNR sirve para que el operador desplace la máquina sin utilizar la palanca detrás. Como tiene una transmisión auto power shift, eso quiere decir que la mano izquierda siempre va a estar encima del volante, así que menos distracción, más seguridad lavador y más producción. Hydromec trajo un diseño innovativo. Cuando usted apriete ese botón, y el joystick se inclina ligeramente a la izquierda, así que ahora mismo es imposible que el joystick reciba un daño desde el brazo, desde el operador. Por otro lado, en esta cabina tenemos dos pantallas digitales con el fin de que el operador observe los datos importantes. Es una pantalla ergonómicamente situada en la columna derecha, donde el operador va a observar la velocidad de la máquina, las marchas, los avisos, etc. Y la pantalla de detrás, 7 pulgadas, donde también cuando el operador trabaja con excavadora puede observar muchos datos como las horas de mantenimiento, historial de la máquina. Los otros cambios que hemos hecho es hemos puesto 2 guardo celulares y tablets en cada columna para facilitar la vida para el operador. Reproductor de MP3, radio, Bluetooth, el estándar en esta máquina. En ambos lados tenemos las luces de LED como estándar. En parte delantera tenemos la cortina como estándar. Cuando giramos atrás, vemos un compartimento, una nevera, donde las bebidas mantienen frías. Cuando giramos, por ejemplo, atrás, tenemos una amplia visión de trabajo. Este vidrio de una pieza se levanta así, de un movimiento mucho más fácil. Como pueden ver, yo tengo la visión completa del área de trabajo. Sí, una de las novedades más importantes en esta cabina se encuentra en la consola lateral. Como pueden ver, hemos bajado la altura de la consola lateral para tener una mayor visibilidad por parte de atrás. El freno de estacionamiento es eléctrico, como pueden ver acá. Los botones de estabilizadores en esta máquina tienen 2 etapas. La primera etapa es manual. O sea, nada más que usted aprieta el botón, el estabilizador va a bajar. Pero cuando usted aprieta el botón hasta el fondo, automáticamente va a bajar todos los estabilizadores. Así ahorra el operador mucho tiempo. ¿Sí? Vemos acá el control de aire acondicionado y calefacción. Tenemos el control de MSS, Motion Stabilizing System, estabilizador de movimiento del balde. En esta máquina quiere decir que cuando la máquina lleva el material en el balde, cuando desplaza en los terrenos irregulares, cuando activa esa función, el material no se va a caer desde el balde. Eso quiere decir que la máquina va a ser mucho más productiva y el confort del operador también va a aumentar. Bueno, muchas gracias por escuchar las novedades de K4 y nos vemos en los próximos videos.